En la Cámara de Diputados, con esto va a haber una respuesta a un requerimiento constitucional. Nosotros creemos que es positivo, sin perjuicio que pueda haber algún artículo que pueda, sea susceptible de ser eventualmente corregido. Esto es un tema, no existe la intención de ninguna manera de rozar la libertad de prensa. Yo no creo que haya ninguna norma que permita de la noche a la mañana terminar con la corrupción. El tema es ver de qué modo se le pone obstáculos para que esté la corrupción siempre dentro de límites razonables. Así como no se puede terminar con el delito con ninguna medida que hacen los estados, tratan de ver cómo lo impiden, en lugar de facilitarlo, ¿no?